y me persino, porque ellos en el 62, exactamente febrero del 62, se formó el Centro Juvenil de Seguridad Social acá en San Juan de Aragón. Y había gente que preguntaba, oye, ¿y el seguro qué tiene que andar haciendo en ello? Bueno, pues apoyados en el artículo 77 de la propia ley del Seguro Social, se fundó este primer centro de capacitación que se llamaba Centro Juvenil de Seguridad Social. En esa época, en 1962, fue mi ingreso al IMSS. Es decir, yo había egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y en el 62 me invitaron a participar originalmente para elaborar programas para la capacitación de operadores de máquinas y herramientas. Me dijeron, oye, ingeniero, pues muy ingenieril el asunto, y ahí fue mi ingreso, y fue donde me enamoré de la capacitación. Oye, Posteriormente, Alfonso, perdón. tengo una foto. ¿Me dejas enseñar una foto? Pero esta es del 63, déjame que te dé la Entonces referencia. me espero. Va, 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 órale. 63, inauguramos, ahí sí ya estaba yo, inauguramos el 23 de julio del 63 la unidad Cuauhtémoc, que todavía existe allá en Naucalpan. Desgraciadamente ya no existe el centro de capacitación. Y entonces ahí sí está la foto, esta foto es memorable, me encanta, porque pues aparece nada menos que en el orden acostumbrado, del lado izquierdo está el profesor Félix Patiño Santana. Él fue el creador de los centros de capacitación dentro del Seguro Social. En medio, pues a lo mejor hoy irreconocible, pero pues ya hace algunos años hay un servidor. Y ¿Qué luego, edad tenías, Alfonso? híjole, pues sácale cuentas del 38 al 63, como 25 años más o menos. Más o menos, órale. Y me ves así como es una bata porque era el uniforme que usábamos los instructores del Seguro Social, una bata de color azul celeste, que en el taller mecánico se llenaba de grasa y luego era azul celeste oscuro. Luego está nada menos que mi presidente, sí, sí lo identifica, ¿no? Don Adolfo López Mateos, que me pregunta, ¿quién ha sido el mejor presidente? Don Adolfo López Mateos, para mí, tuve el gusto de conocerlo. Y hay una anécdota, lo vi en cuatro o cinco ocasiones y para la tercera lo recibí en una de las inauguraciones y me dice, ingeniero Suárez, ¿cómo le va? Y dije, ah, caray, este hombre, ¿quién le da los datos con una memoria verdaderamente increíble? Y luego en la foto aparece el licenciado Benito Coquet. Benito Coquet era el director del Seguro Social. Junto a él y ahí de ladito está nada menos que el doctor Gustavo Vaz. Y se alcanza a ver, si la retiras un poquito, se alcanza a ver alguna de las máquinas, uno de los tornos, que fue precisamente en el taller de máquinas y herramientas, ahí en la unidad Cuauhtémoc. Pero déjenme comentarles, en estas unidades hicimos primero, digo hicimos porque me tocó formar parte de todo un equipo, un análisis de necesidades, es decir, cuáles eran las necesidades de capacitación de las zonas de influencia. Entonces, por ejemplo, en la unidad Morelos había un taller de radiorreparación, otro de electricidad. Esto era para formar obreros calificados. Electricidad, soldaduras, tapicería, carpintería, máquinas, herramientas, estoy haciendo la memoria. Había otro taller de acabados industriales, la cuestión de pintura, otro medio artesanal de mosaico y otro más de plásticos. Después ya se insertó uno más de dibujo técnico. Similares entonces hubo también en la unidad Cuauhtémoc, aumentándole algunos más por las necesidades de la zona. Esto entonces fue ya en el 1963, pero dentro del Seguro Social en Monterrey, Nuevo León, bueno, pues zona industrial, y entonces ahí tuvimos la fortuna. Tuve yo la fortuna de participar, inclusive instalando la maquinaria y equipo en Monterrey, en la margen sur del río Santa Catarina, es decir, río Santa Catarina seco, pero solamente cuando hay aguacero se llena. Y ahí entonces tuvimos varios talleres, electricidad industrial, soldaduras, mecánica automotriz, había tres talleres de mecánica automotriz, uno de máquinas y herramientas, otro de dibujo técnico industrial.
toda una instalación muy, muy bonita que fue inaugurada precisamente por el presidente López Mateos fue en el 63 también. Y luego talleres semejantes pudimos establecer en León, Guanajuato y en Jalapa, Veracruz. Pero casi en paralelo, en esa época, los trabajadores de la industria cañera, es decir, los cañeros, se ingresaron al IMSS, es decir, tuvieron su ingreso como agremiados del Seguro Social, y entonces se formaron unos talleres para darles capacitación a ellos, más enfocado que para el trabajo industrial, para el mejoramiento de su propia vivienda y de su propio trabajo. Le llamamos talleres de actividades múltiples, en donde había carpintería, soldadura, electricidad y mecánica automotriz, muy elemental, es decir, era carpintería para que pudieran construir una cunita, una mesa para su casa, electricidad para que hicieran las conexiones, el interruptor y ese tipo de cosas, soldadura para reparar sus instrumentos de trabajo, el azadón, la pala, y mecánica automotriz para que hicieran la detección de fallas y reparaciones inmediatas. De este tipo de centros se establecieron varios en el estado de Morelos. No quisiera hacer todo el recorrido, que lo tengo prácticamente de memoria, de los lugares donde se instalaron, pero fue en el estado de Morelos, en Guerrero, en Nuevo León y en Sonora, es decir, varios centros de esta naturaleza. Por ahí déjenme decir salud para poder seguir platicando. Oye, pero también comentes las crepas que te mandó Ana Laura, hombre. Pero ya le dije a Ana Laura, ya esas fueron desde que llegaron. Esas, sí, me volada. Ya estaba listo, ya había pasado el desayuno, pero dije, no, pues una adicional al desayuno de hoy. Pues como yo no hice trampa, Alfonso, yo sí me voy a tomar mi crepa ahorita mientras estás platicando. Adelante, fíjate que yo lo hice previamente porque dije, no voy a estar masticando ahí ante la cámara. Pero riquísima además, gracias Ana Laura. No, qué bueno que te gustaron, Alfonso. Entonces, sigo un poquito con la historia porque al estar repasando, Maru dijo que el baúl de los recuerdos, yo le llamo la egoteca. Es decir, en la ecoteca, porque aquí a un lado tengo toda la referencia, fotografías, videos, etcétera. Pues es donde se recrea uno, y ahora he echado una recreada, imagínense de cuántos años atrás, estamos hablando desde el 63 a la fecha, que son 57 años de estar participando en la formación de gente, es decir, en la capacitación. Que nos encantan, ¿no? Y enamorado. Dice, oiga, ¿y usted como ingeniero qué? Mi examen profesional, que fue padrísimo, déjenme les muestro. Mi examen profesional, elaboré mi tesis, que es la tecnología del torno mecánico para capacitación de obreros. Y en la primera pregunta que me hicieron es, oiga, ¿el Seguro Social qué diablos anda haciendo en materia de capacitación? Comencé a contestar, me dijeron, bueno, usted no le puede dar de patadas al pesebre, ¿no? Y ahí me hicieron enojar y mi examen profesional duró más de 2 horas con una revolquiza padre. Bueno, finalmente 1-0, ¿no? Es decir, finalmente dijeron, vamos a aprobarlo, ¿no? De todas maneras, al fin que ya tiene mucho tiempo metido. Bueno, poquito después entonces se forman los CECATIS, que hasta la fecha siguen operando y que han sido muy famosos. Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial, respaldado muy fuertemente por la Secretaría de Educación Pública. De ahí luego fueron los CEBETIS, Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial, los CEBETAS para el agropecuario y otros más para la onda de marina, es decir, por allá por el Pacífico también. Y uno de nuestros grandes amigos, el ingeniero José Manuel García Macías, era quien estaba ahí dentro de este rubro, ahora ya retirado, y ojalá le haya llegado la información, lo esté viendo por allá en León, Guanajuato, el amigo que también formó parte de AMECAP, él fue vicepresidente de AMECAP, si no me equivoco, en la época de Miguel Husilman, por ahí. Entonces, luego en 1966, un acto
importantísimo dentro de la capacitación, nada más ni nada menos que se establece AMECAP, Asociación Mexicana de Capacitación de Personal, amada y querida, y gracias a la cual estamos en esta plática del día de hoy. Más o menos en esa época, yo no ingresé a AMECAP desde el principio. Yo estaba muy metido tanto en el Seguro Social por las tardes, toda la tarde, 3 de la tarde a 10 de la noche, con un par de grupos que tenía 30 alumnos en cada uno de ellos. Y en las mañanas participaba yo en otra de las instituciones importantes en México, ARMO, Adiestramiento Rápido de la Mano de Obra, que se estableció bajo la tutela del Instituto Nacional de Productividad y respaldado por una parte por el gobierno francés y por otra parte por varias secretarías de Estado, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría del Trabajo. Le llamaron Plan Quinquenal. Yo decía, pues es que es a 5 años, no, es que participaron 5 grandes instituciones y por eso lo llamaban de esta manera. Entonces ahí en ARMO... ¿En qué momento fue esto, más o menos, Alfonso? ARMO fue en el 70, 1970, uh-huh. Fue cuando se creó ARMO. ¿Con Echeverría, más o menos? Ay, ¿quién estaba entonces? No recuerdo, ¿en el 70 estaba Echeverría? Sí, creo que le tocó hasta 71 o algo así, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí. No lo tengo relacionado con los sexenios. Con los sexenios. Uh-huh. Pero debe haber sido en esa época. Ándale, mira, qué foto tan tremenda de recuerdo. Ven nada más que... Ven muy buena bigote, foto. Qué bigote tú. Y entonces ahí estoy dando capacitación en una máquina fresadora. Esa foto se difundió mucho en los documentos de ARMO. Para mí ARMO fue algo así como el staff nacional de capacitación, es decir, una formación muy importante. Otro de los expresidentes de ARMO, Gerardo Mozurrutia, era miembro de ARMO desde que yo llegué por allá, y él decía que si el Politécnico era mi alma mater, ARMO era mi tía mater, decía él. Decía, oiga, será mi alma tía. Bueno, no sé, pero ahí hubo una formación muy, muy intensa en ARMO. ARMO daba unos cursos rápidos, como su nombre lo indica, que iban dirigidos hacia obreros, pero para especializarse. Cursos muy rápidos, de 20 horas, es decir, en el torno, en el afilado de herramientas, en electricidad, en soldaduras, en fin, con una formación muy intensa, pero muy rapidita. Vamos, desde matemáticas aplicadas teníamos ahí, tecnología mecánica, y ahí nos tocó participar. Había también cursos para supervisores, y ahí fue donde un poquito pegué el brinco de ser instructor de mano de obra a ser instructor de supervisores, y bueno, pues de ahí viene ya hasta la fecha, ¿no? En el 78, aproximadamente. Perdón, 78, tengo, sí, una pregunta, Alfonso. Sí, claro, claro. Si estuvo Echeverría del 70 al 76, ¿cómo era la formación? O sea, a ver, ¿qué era lo que diferenciaba en esa época la capacitación a lo que viviste 10 años después? En ese momento, ¿qué era lo que diferenciaba a la capacitación? ¿Era 100% técnica? No necesariamente. Es decir, en el caso de lo que le estoy platicando, precisamente es el enfoque de la formación técnica. Pero una diferencia era que era la capacitación para el trabajo, y ya después, que ahorita lo menciono, ante la inserción a la Ley Federal del Trabajo del capítulo 3 bis, el artículo 153, el A, la X, que me lo traigo de memoria, entonces ahí se establece la obligación de los empleadores, patrones le llamaban, que me choca el término, son los empleadores, la obligación de capacitar a su propio personal. Y entonces la capacitación para el trabajo, que eran estos centros que les estoy platicando, toma una mayor fuerza en la capacitación en el trabajo, o sea, dentro de las propias empresas.
Y de ahí que un poquito estos centros de capacitación, CECATIS, CEBETIS, los propios centros de juveniles de NIMS, desciende un poquito la actividad, porque pues entonces ya que ellos estaban obligados a formar a su gente, y entonces la diferencia entonces, Paco, a tu pregunta, era más capacitación para el trabajo y posteriormente capacitación en el trabajo. Yo creo que ahí era la gran diferencia. Ahora, no solamente existían a nivel operativo, ¿no? Y no solamente en aspectos técnicos. Por supuesto que había en paralelo la formación, pues toda la parte de relaciones humanas. Yo hacía una broma cuando ingresé a MECAP, que decía que si no sabías de AT y de DO, no podías ingresar a MECAP. O sea, si no, estabas metido con el análisis transaccional, el desarrollo organizacional, entonces no estabas dentro del asunto, ¿no? Sin embargo, en la MECAP hubo una época donde toda la mesa, la gran mayoría de la mesa directiva éramos ingenieros. Es decir, entonces estaba, bueno, Carles, de mi ingreso a MECAP. Mi ingreso a MECAP fue cuando entré a las filas del desempleo, elegantemente freelance. Es decir, renuncio al seguro social, dejo un poquito de lado Armo y entonces comienzo por propia cuenta. Ahí fue donde nace Asume Consultores. Es decir, Asume, que es mi nombre de batalla, porque es A. Alfonso S. U. Suárez, M. Medrano, Asume Consultores. Y hasta la fecha seguimos batallando con ese nombrecito. Entonces, en el... esto fue más o menos cuando se crea también el CONALEP, aunque el CONALEP ya con un enfoque un poquito más hacia el técnico especializado, más que hacia el obrero, hacia la mano de obra, hacia el desarrollo, yo le llamo el desarrollo de habilidades o el adiestramiento, le llaman también. Alguna vez de manera medio despectiva me dijeron, tú te dedicas al adiestramiento. No, le dije, yo me dedico al desarrollo de habilidades. Una gran ventaja en el desarrollo de habilidades comparado con la capacitación de otros temas como, qué sé yo, como liderazgo, como análisis de problemas, toma de decisiones, es que en ese tipo de cursos, termina el curso, dice uno, ojalá y tengan la oportunidad de aplicarlo. En cambio, con el desarrollo de habilidades, lo verificas, es decir, estás viendo que lo aplicaron. Uno de mis cursos favoritos, más que favoritos, de los que he tenido mayor incidencia, es el manejo de montacargas, la operación de montacargas. Entonces, ¿cómo aprendes a manejar montacargas a distancia? Eso no puede ser, tiene que ser en vivo. Y tienes la parte teórica, teórico-tecnológica, las partes de la máquina, la revisión previa, etcétera, pero lo manejas. Y entonces, ¿cómo evalúas? Pues o lo maneja bien o no lo maneja, y entonces va de nuevo la práctica y otra vez, y entonces tienes la gran satisfacción que dices, aprendió. Aunque ahí hay una anécdota muy interesante, si me permiten. En una de tantas empresas, aplicamos la evaluación previa, 10 reactivos, ya saben, Ave María, dame puntería, y entonces, y luego esa misma evaluación al final. Resulta que uno de los participantes obtuvo 8 puntos de calificación, 8 de 10 al principio y 3 de 10 al final. Y dije, ¿qué pasó? Este en lugar de aprender, desaprendió. Entonces con la coordinadora le dijo, oye, fíjate que tengo este caso. Me dijo, no, ¿qué crees? Que este hombre no sabe leer y escribir. Entonces salió de Laura, Ana Laura. Y que es un tema el manejo de montacargas. Yo tuve oportunidad de estar cerca de montacargas en algún proyecto que manejé hace muchos años en centros de distribución. Es un peligro, una tonelada pesa una pila, con las tijeras, con las uñas. Me acuerdo que agarraban los montacarguistas, los operadores, y me decían, ¿quieres ver cómo aventamos una moneda de 10 sobre la uña? Ándale, sí. Y la aventaban al suelo y tras le pegaban y órale, la subían y... No, es todo un tema, o sea, no es fácil. Y mucho riesgo, te puede partir en dos. Toda una vida. Ahora, y ahí decían, oye, el montacargas es muy peligroso. Le decían, no, míralo, ahí está estacionado, ni gruñe, ni ladra, ni nada.
se vuelve peligroso cuando alguien se sube en él, el peligroso es el operador. Este es un desarrollo padrísimo, ¿no? Y además bueno, parecido al modelo de competencias que ahora trabajamos mucho, ¿no, Alfonso? Uh-huh. Fíjate que me tocó participar, de repente soy de presumido, me tocó participar con el CONALEP de manera muy interesante. Por una parte, con la elaboración de la CNTCL, Norma Técnica uh-huh. de competencia laboral, que luego le cambiaron el nombre y hoy las EC, ¿no? Estándares de competencia. Muy, para mi gusto particular, retrocedieron en el lenguaje, ¿no? Es decir, el estándar, la interpretación real al español, al castizo mexicano, es norma. Y ahora, estándar, claro, estándar es una palabra ya muy, muy, muy aceptada, inclusive por la Real Academia de la Lengua. Entonces, si era norma técnica de competencia laboral, ahora es estándar de competencia. Bueno, así es. Me tocó participar en la elaboración de la estándar o de la norma técnica de evaluación de instructores. Me tocó participar en la norma técnica de montacargas y en las normas técnicas para la industria azucarera. Es decir, entonces ahí muy, muy metido con el CONALE también una tremenda institución muy, muy interesante, ¿no? Con amigos muy, muy, muy queridos también dentro de ese rubro. Y en ese mismo año, en el 80, bueno, esto fue en el 78, en el 80, es cuando se inserta, lo que les comentaba, en la Ley Federal del Trabajo, la mal llamada Ley de Capacitación, porque no hay una ley de capacitación. En la Ley Federal del Trabajo está el capítulo 3 bis y está el articulado 153 y es donde viene toda la onda de los planes y programas, las comisiones mixtas, que por cierto, ahí, bueno, pues si nos debe estar viendo Betty Sanabria formó parte de la UCECA, la Unidad Coordinadora del Empleo, Capacitación y Adiestramiento, que era el nombre que tenía allá por la Lucas Alamán, en la calle de Lucas Alamán, ahí tienen unas instalaciones muy interesantes. Y entonces había que registrarse como agente capacitador. Yo tengo mi registro. Yo quería el registro número uno, es decir, cuando me entero de esto. Bueno, no fue posible, pero tengo el 456. Bueno, es su antigüedad también. Entonces, casi, ¿eh? Casi. Cuando menos de los primeros 1,000 registrados como agentes capacitadores. Pues, y eran 14 formatos para los registros. Después UCECA cambia el sexenio, cambian los directivos y entonces convocan a las cámaras, Concanaco, Concamín, Canacintra, Coparmex y entre ellos AMECAP. Y en AMECAP yo era entonces vicepresidente de Relaciones Públicas y me toca representar a AMECAP para participar en la revisión de estos formatos. Finalmente dejamos 3-4, lo que ahora se conocen como las DC, DC1, DC2, DC3, DC de topes, para que tenga todo al norte. Para que le hagan así. Oye, no, Laura, es que lo que tú no sabes es de que es tremendo, Alfonso. Al ratito quiero platicar con él o que nos platique un poquito del curso que da de albures. Albures en temas de formación. O sea, albures en temas de capacitación. Pero bueno, eso lo dejo para el final, pero ya viste cómo es. No, pero ya que lo tocas, porque esto fue en 1986, bajo la presidencia del queridísimo Reinaldo Manero, nada menos que en Puebla de Los Ángeles, en el Congreso, presento una ponencia y que se me ocurre el nombre de El anécdota, el chiste y el albur como recursos didácticos. Pero además es lo que uso y sigo usando. Y además, imagínense, para la formación de obreros. A propósito del albur, no es el albur grotesco, no. Epiteño. Juego de palabras. El albur es el juego de palabras o juego con las palabras. Entendido. Es así que hay una canción. Albur de amores, yo lo jugué toda mi vida, hipotequé, ¿se acuerdan? Y el juego del albur es con las cartas, ¿no? Le apuestas a la sota o al caballo y el primero que salga es el que gane. Son albures, ¿no?
Ahora, el otro albur es el juego de palabras o juego con las palabras. Un ejemplo de ello, muy rapidito. Me tocaba en la formación de trabajadores la onda de la trigonometría. Imagínense ver trigonometría con gente que apenas si terminó la primaria. Bueno, era requisito haber terminado la primaria. Entonces, ¿cómo le haces para que entienda la trigonometría? Entonces, sí, a ver, pues vamos dividiendo la palabra en tres. Trigonometría. Tri, ¿qué quiere decir? Tres. Gono, ¿qué quiere decir? Y todo el mundo pensaba de inmediato en gonorrea o blenorragia, ¿no? Y metría, no, tri quiere decir tres, gono es lado y metría es medición. Entonces, trigonometría es la medición de los lados y los ángulos de los triángulos. Y de ahí entonces imagínense las funciones trigonométricas, ¿no? ¿Se acuerdan de las funciones trigonométricas? No. Seno. ¡Ah! Tangente, ¡guau! ¡Wow! Entonces, parte del juego. Por traerlo a colación tú, mi querido Paco, que me hace que comience yo a alburear, bueno, a jugar con los términos, ¿no? Ok, déjame seguir con la historia. Se llega el 84 y entonces por andar, yo en el 80 ingresé a MECAP y por andar de metiche, de participativo, mejor dicho, en el 80 tuvimos un evento padrísimo, nos fuimos a Río de Janeiro, Brasil, un grupo de 60 y tantos miembros de AMECAP. Primero salió un grupo, yo le llamo el grupo Perú, porque éramos los parranderos, nos fuimos primero a Perú, ya saben, Lima, Cusco, Machu Picchu, padre, un hermosísimo grupo. Espero que algunos de los amigos de ese grupo, algunos ya los tenemos por allá reservándonos lugar. Entonces, ese era el noveno Congreso Mundial de una federación muy importante, IFTDO, las siglas en inglés, la International Federation of Training and Development Organization, IFTDO. AMECAP estaba ligada con IFTDO. ¿Y quién creen ustedes que fue presidente de IFTDO? Miguel Husilman. Entonces, nuestro queridísimo amigo Miguel, antes de ser presidente de AMECAP, fue presidente de IFTDO, muy ligados con ASTD, la American Society of Training and Development de los Estados Unidos. Pero lo chistoso es que IFTDO nació después que nació AMECAP, o AMECAP fue primero que IFTDO. Entonces anduvimos en el Congreso, ya se imaginarán, en Río de Janeiro. Horrible el asunto, ¿no? Llegar a las ponencias así todo desvelado, porque a quién se le ocurre hacer el congreso en Río de Janeiro, ¿no? De día y de noche. Padrísimo. Eso fue en el 80. Y el 80, por andar, repito, de participativo, para el 84, pues vas a la presidencia de AMECAP. Y por ahí tenemos una foto de esa época, mi querido Paco, que fue cuando firmamos un convenio de colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Mira, está. En el orden acostumbrado, el licenciado Emilio Lozoya Talman, recargo, Lozoya Talman. ¿A este no lo están siguiendo ahorita, ¿verdad? ¿Perdón? ¿A este no lo están siguiendo ahorita? No, él es el papá. Ok. Entonces, él era subsecretario del trabajo. Después está el licenciado Arsenio Farel Cubillas, luego un servidor con bigote largo, después seguía el ingeniero Alberto Amador Leal, luego José Luis Ruiz Alcántar, que era vicepresidente de Relaciones en el periodo, en la mesa directiva que me tocó presidir. Y luego en el lado derecho, si le das el otro, al fondo está el secretario de la licenciada Palomino, luego está la licenciada Mario Amparo Palomino de Escandón. Ahí a continuación reconocen muy bien a nuestro queridísimo Reinaldo Manero. Después está Arturo Navarrete, que participó muy fuerte con un gran apoyo. Y luego Elías Lasky, nuestro queridísimo Elías. Y muy acá en el extremo se alcanza a ver apenitas a,
a Mauricio, apenas se le ve la mano a Mauricio Reynoso. Este era, pues tiene quienes me hicieron fuerte como en la presidencia de AMECAP. Firmamos ese convenio de colaboración, muy discutido el convenio, de repente algunas de las cláusulas se quedaron en papel, porque no se podía llevar a cabo todo, pero fue una manera de posicionar a nuestra asociación ante la Secretaría del Trabajo, que era quien comandaba todo esto. Era cuando se hacía una fuerte presión para el cumplimiento de los requerimientos de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, ¿quién crees que esto viene, está viendo Fernando Lasky, mi querido Alfonso? Ándale, pues debe estar viendo a su queridísimo papá. Sí, te está viendo. Y Fer, como siempre, el abrazo de siempre, que tuvo un detallazo el año pasado, mi querido Fer. Estábamos en el Congreso de Recursos Humanos con Mauricio y me sacó de una conferencia, me mandó el mensajito, me sacó de la conferencia porque era el día de mi cumpleaños y entonces compró una rosquita de chocolate con una velita para que eran pasteles. Por ahí están las fotos. Mi querido Fer, un saludote y un abrazo como siempre. Déjenme seguir con ello. Les decía que entonces tuve el conocer y esto fue en el 86. Tú que me preguntabas fechas, Ana Laura, en el 86 nace el conocer con toda esta parte que ya comentamos. Luego para el 93 viene un proyecto, bueno, todos muy interesantes, el PEMETIC, el proyecto de modernización y educación técnica y de capacitación. Mucho en base a competencias también, el PEMETIC, ¿no? Para difundir toda esta onda de las competencias. Tú estuviste en conocer, entonces te debes acordar de José Manuel García Macías. Muchos saludos a José Manuel Gómez, ojalá nos esté viendo, como dijiste. Te debes acordar del ingeniero Amós Salinas Alemán. Sí, lo escuché hablar de él. Sí, a José Manuel sí lo conocí directamente. Él fue directivo de ARMO también, él era de los jefazos y fue maestro en Lecine. Con el ingeniero Salinas, que nos mandamos saluditos ahora a través del Face, y con el licenciado Ibarra, que el licenciado Ibarra pues era la cabeza del CONCER, fue el ¿cómo se llamaba? Secretario general, presidente directivo, en fin, toda esta palomilla muy, 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 muy fuerte, muy interesante. Esto fue con el PEMETIC, parte del PEMETIC estaba José Manuel también. De ahí coincidí con él y anduve difundiendo la cuestión de las competencias laborales en varios lugares de la República. Y luego lo hicimos más o menos por este medio, pero por televisión, sí, con las cámaras de televisión ahí enfrente, con 3-4 teléfonos para comunicar las dudas y comentarios y demás. Fue un programa muy, muy interesante. Luego, en el 98, nace SICA, el Centro Impulsor de Capacitación Azucarera, auspiciado por la Cámara Nacional de Industria Azucarera y Alcoholera. Al frente de ello estaba la licenciada María Amparo Palomino de Escandón y me invitó a participar en ello, tanto como instructor como coordinador, y ahí atendimos, ¿qué serían? Ahora verán, tengo por aquí el dato, otra vez ahora que saqué la egoteca. Bueno, a mí personalmente me tocó atender 21 ingenios azucareros para darles diversos cursos de capacitación, de qué sé yo, acoplamiento y alineación de ejes, manejo de las máquinas, herramientas, en fin, todo esto anduve recorriendo. Ha sido un sector muy activo el de la industria azucarera, ¿no? Dentro de los modelos de formación y de capacitación. Con muchos rebotes, porque se privatizaron, luego se federalizaron, se volvieron a privatizar. Son 50 y tantos ingenios en la República, ya cual más de ellos, desde los pequeñitos hasta los enormes. Grandes productores. Entonces me tocó andar recorriendo ingenios, imagínense qué padrísima experiencia, ¿no? Con ello. Por ahí, Alfonso, tenemos una foto, creo. Ahorita pongo la foto, pero te mando a saludar Cecilia Margaona. Ah, querida. Que te manda muchos abrazos y que además cuentes una anécdota, la anécdota que hubo en Perú, en Cusco. Esa se acuerda mucho, Ceci y Elisa.
Pues estábamos en Cusco y hacía frío ya en la noche. Y ahí andábamos en los pasillos del hotel. Y les digo, ¿alguien quiere un poncho caliente para dormir? Y nadie me hizo caso, ¿no? Entonces, de ahí se quedó un poquito el tema. En una ocasión, Elisa Margaona me invitó cuando ella estaba en esta asociación de las tiendas distribuidores, Antas, a dar una plática, me presenta y dice, y les presento al Poncho Caliente, ahí el que les platica la anécdota. Fue la presentación que me hizo, dejar de dar datos curriculares, háganme ustedes el favor. Dice, sí, abacho, becho y apapacho. Me dejó andando a la audiencia, Alfonso. Sí, sí, que no, pues tuve que platicarle la anécdota. Mira, ahí ven el tamaño de la máquina, este tipo montacarga, es decir, esto fue en el Ingenio El Potrero, allá en Córdoba, Veracruz. Ya estoy al pie de la máquina, están haciendo la revisión, y en la otra foto está el operador. O sea que me tocó capacitar operadores en este tipo de máquinas. Esto fue a través de SICA, o sea, del Centro Impulsor de Capacitación Azucarera. Poquito después, en el 99, viene otro programa interesante, el PROBECAT. Era un programa de becas de capacitación para desempleados. No tengo referencia de qué tanto duró, pero bueno, fue también importante para la gente que no tenía chamba. Entonces le lo capacitaban para poder ingresar al trabajo. Luego vino un programa que se llamó Simon con Y, que era el programa de capacitación y modernización. En este, el gobierno daba una determinada cantidad de dinero, con cierto límite, para las MIPYMES, para las empresas medianas y pequeñas, para que ellos contrataran la capacitación para su propio personal. A mí me tocó participar en algunos programas. Un poquito difícil porque luego el pago era como a 30, 60 y 90 vueltas. Entonces, estaba medio complicadón porque el gobierno le daba el dinero a la empresa entonces hacía toda la transferencia para no pagarle al instructor. Pero bueno, fue uno de tantos programas y proyectos que ha habido en nuestro país. Luego vino otro programa que le llamaron Bécate, que eran becas de capacitación para el trabajo. Creo que este era básicamente en el Distrito Federal, es decir, acá no sé si en los estados también se llevó a cabo. Y bueno, pues a la fecha tenemos, a partir del año pasado, el Jóvenes Construyendo el Futuro. Criticable o no criticable, es decir, mi punto de vista es que sigue siendo interesante. Muy mal mencionado cuando dicen que es para los ninis. Yo creo que los verdaderos ninis son los que le llaman ninis, porque ni saben las condiciones, ni conocen la estructura familiar, ni tienen la referencia de qué condiciones de vida tienen estos muchachos que por determinadas circunstancias no tienen oportunidad. A mí me cuesta un poquito de trabajo cuando alguien dice, es que yo ya no pude seguir estudiando porque mis papás bla, bla, bla. Digo, a mí no me la cuentes, a mí no me la platiques, papá. A los 15 me quedo como jefe de familia. Es decir, fallece mi padre y entonces hay que atorarle, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Pues te pones a trabajar, pero dejas de estudiar. Pues no, entonces sí puedes estudiar y trabajar y atender a la familia y demás. Pero bueno, son diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, este Jóvenes Construyendo el Futuro, pues este lo conocemos más o menos, ¿no? Es decir, los muchachos ingresan a una determinada empresa que les da alojamiento, dentro de la empresa le dan una cierta formación en diversas actividades y por ello reciben una lana, es decir, una mensualidad durante un año. Si al año ya terminaron y la empresa ya dice, pues adiós, ahí te vas y ya aprendiste a hacer un algo o para autoemplearte, o para emplearte en alguna otra empresa, ¿no? Y entonces, pero ya tuviste toda una formación auspiciada por una entidad gubernamental. Paralelo a todo esto, ha habido otros centros.
ya no tanto dirigidos a la mano de obra, sino más a nivel técnico intermedio. Este es el origen de la formación del Politécnico, de mi queridísimo Instituto Politécnico Nacional. Bueno, yo súper egresado del Poli, nada menos que del ECIM, y además me tocó estrenar Zacatenco en el 59, desde que se creó Zacatenco. Y luego me tocó decidir, me tocó apoyar a la educación continua del Politécnico para el establecimiento de su sistema de gestión de la calidad y que fueran certificados, y luego a otra de las áreas del Politécnico, Tecnopoli, donde también tuve la oportunidad de, otra vez el buen amigo José Manuel García Macías, que decía darles el acompañamiento. Él dice, le dije, eso era más padre, porque eso de asesoría suena como medio sangroncillo, ¿no? O consultoría. Entonces, dentro de ellos se formó el CETMA, Centro de Estudios Tecnológicos Mexicano-Alemán. Originalmente, este centro iba a ser auspiciado por el Seguro Social, el gobierno alemán y el Seguro Social. Por determinadas circunstancias, cambio de gobierno, etcétera, no se lleva a cabo, y luego lo cacha la Secretaría de Educación Pública, lo soporta, y hasta la fecha sigue formando técnicos de una manera impresionante, verdaderamente qué padrísima formación. Aquí cercano tenemos un vecino egresado de ahí, que trabaja en una empresa, pero es quien nos da mantenimiento aquí a la casa. Es decir, oye Ulises, que la antena de televisión, sí, cómo no, que la conexión del teléfono, sí, cómo no, oye, que el retrete, yo se lo cambio, padrísimo. Oye, Ulises, ¿cuándo puedes? Mañana. ¿A qué horas? A las 4. Están dando las 4 y suena el timbre. Vean la formación, ¿no? Es decir, dice mañana a las 4 y en punto a las 4. Y además toda la formación que siguen teniendo en el CETMA. No tengo las fechas exactas, pero más o menos en paralelo se forma el CECIC, Centro de Educación, de Educación y Capacitación para la Industria Química, y está auspiciado por 3 grandes empresas: Bayer, Química Hirsch y BASF. Estas 3 empresas forman este centro y hacen toda una auscultación, una selección a los hijos de los trabajadores de estas empresas, y durante 3 años le dan una formación con una cierta beca, una cantidad, una ayuda para los pasajes, en fin, y los forman como mecánicos, como electricistas, y le llaman como quimicantes, o sea, en la industria química. Terminando la formación de 3 años, con un ir y venir a las empresas, un modelo, le llaman modelo dual, muy, muy, muy alemán, y entonces terminando, se ingresan a las empresas, a cualquiera de estas 3, con el compromiso de trabajar cuando menos 3 años con ellos. Hay una experiencia muy interesante, porque en ese entonces yo le estaba dando servicio a Bayer, y digo, oye, ¿qué va a suceder con los mecánicos actuales de la empresa? Cuando lleguen los muchachos jovencitos con una superformación, va a haber una tremenda brecha generacional y una tremenda brecha técnica. Me dice, bueno, es que no podemos mandar a los mecánicos al CECIC porque no es el perfil. Dije, oye, ¿qué tal si a los mecánicos actuales les damos una formación similar a la que les están dando en el CECIC? Que por cierto, en el CECIC me tocó darles alguna parte de la formación a los instructores del CECIC. Para esto entonces platicamos con mi buen amigo que debe estar viendo, Emilio Albarrán. Entonces era el encargado de capacitación. Saludos, Emilio, allí en Guadalajara. Está viendo. Hace rato me dijo, oye, a las 12, ¿verdad? Sí, conéctate, bla, bla. Emilio Albarrán y María Elena Flores también te mandan muchos saludos. Igualmente, mandan saludos de regreso. Bueno, pues allí en ese ciclo fuimos a entrevistar con el alemán. Ahí te va la anécdota, mi querido Emilio. Y le dice Emilio, oiga, es que vamos a dar esta formación, y entonces el alemán, ya saben, muy al estilo alemán, y bueno, habrá que traer un técnico de Alemania, y le dice Emilio, no, pues aquí está Poncho,
¿quién ser Poncho? Pues aquí el ingeniero. Y entonces el alemán dice, ¿y qué les vas a dar? Y traía yo mi manualito, le dije, pues aquí está, comenzó a paginearlo. ¿Y qué les vas a dar primero? Pues esto, y luego, ¿y después qué? ¿Y qué tema sigue? Y dije, vamos a hacer una cosa, lo invito a que participe usted en el primer curso, deme la oportunidad de dar el primer curso, pero que usted esté como asistente. Y participó primer día, segundo día, tercer día, y al cuarto día ya no fue, y me fui a buscarlo. Y dije, lo estuve extrañando en el curso. Oh, no, yo tener una junta importante. Le dije, bueno, pero ya aprobado, van todos los cursos, va para adelante. Entonces, de ahí tuvimos una muy buena temporada de capacitación con Bayer. ¿Verdad, mi querido Emilio? Abacho. Oye, Alfonso, y ahorita que estás platicando de toda esta influencia que tenía, pues, tanto en el sector gobierno, con todos estos programas y apoyos a las universidades, a las instituciones tecnológicas, el apoyo que estaban dando las empresas. ¿Cuál es el papel que juegan las asociaciones como la MECAP en esto? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, precisamente fue parte del interés de hacer ese convenio con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para dar apoyo al cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo. Básicamente por ahí. Y bueno, ¿cómo participan las cámaras también? Que las cámaras tienen un papel muy, muy importante, es decir, la agrupación, es decir, no se diga, pues cualquiera de ellas, ¿no? Con Canaco, con Camín, Canacintra, la Coparmex. Que, por cierto, la Coparmex tuvo un área muy interesante. Tengo aquí el dato. Ahora verán, la Coparmex tuvo la Coparmex era... que alguno de los expresidentes de AMECAP estuvo por ahí con ellos, el IACE, el Instituto de Administración Científica de las Empresas, el IACE de Coparmex. No dirigido a la mano de obra, sino dirigido en términos generales. Y dentro de ello, bueno, pues estaba, otra vez en los técnicos, déjame seguir al repaso, nada menos que la Wilfrido Macié, la Escuela Técnica Industrial Wilfrido Macié del Instituto Politécnico Nacional, para la formación de técnicos medios, le llamaban. Varios amigos y compañeros míos primero estudiaron en la Wilfrido y luego fueron a Lecime, a Ingeniería. Y algunos de ellos participaron conmigo en la capacitación en la industria azucarera, en los ingenios, la Wilfrido. Otra muy, muy interesante escuela técnica industrial en Monterrey, Nuevo León. Así le dicen, la Álvaro Obregón. Ahora me enteré que ahora está soportada por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esta empresa es lo mismo para la formación de técnicos. Por cierto, algunos de los instructores de los centros del seguro, tanto los de actividades múltiples como los centros juveniles, fueron egresados de ahí, del Álvaro Obregón, es decir, con una formación muy, muy, muy interesante, muy, muy intensa. Entonces, ya estaba yo mencionando adicionalmente al YACE Coparmex. No quiero dejar de mencionar un área muy importante a otro nivel, a un nivel bastante más, no quisiera decir elevado, vamos, para gerentes, para tipo posgrado, que es el IPADE. Y el IPADE además tiene el ICAMI y el ICATI, es decir, una institución muy, muy, muy interesante. No se diga AMA, de mi querida Maru, que debe estar por ahí también a la expectativa, American Management Association, que ya nos platicó ella en la parte interesante de AMA. Está por otra parte la MESFAC, que es los que se dedican a la onda de seguros y fianzas. Y bueno, obviamente las grandes empresas tienen sus propios centros de capacitación. Tuve la oportunidad de hacer un estudio de investigación para Nacional Financiera en la búsqueda de qué empresas de bienes de capital tenían centros de capacitación establecidos en el país. Y ahí participamos, no sé si esté por ahí presente, pero Gerardo Amozurrutia, que también fue presidente de AMECAP,
José Antonio Correa, que fue miembro de AMECAP, también muy, muy activo. Por cierto, déjame platicar una anécdota con José Antonio Correa. José Antonio, participamos juntos en cursos que le dimos en aquel entonces a Chrysler, y entonces le preguntaron cuál era su profesión, y bueno, Toño tiene tres formaciones académicas, y dijo, bueno, eso es la formación académica, pero mi profesión es la capacitación, porque es aquello en lo que profeso. Se me quedó tan, tan clavado este detalle, que es la profesión, en pro de aquello en lo que verdaderamente crees, aquello en lo que disfrutas. Y bueno, ¿por qué sigues en ello? Alguna vez me han preguntado. Pues nada menos que algunos de los egresados de los centros de capacitación del Seguro Social, pues me ha tocado encontrarlo después como ingeniero. Fue mi alumnito como obrero, pero siguió el caminito y inclusive becado en Alemania y luego ya en una empresa me contactó y 3-4 de ellos me los he encontrado con esto y dices, oye, ¿vale la pena? De tanta gente con 3-4 que lo logre, como parte complemento de la tesis, hicimos un análisis de 2 años después de egresados en qué condiciones económicas estaban. Mínimo habían duplicado su ingreso, porque habían pasado de ser un obrero general a ser un obrero especializado, ¿no? Es decir, de pasar de ser obrero de línea a ser, por ejemplo, operador de torno, o operador de fresadora, qué sé yo. Pues más o menos esta es la historia, a lo mejor de repente un poco rapidito, porque en nuestros comentarios anteriores decía yo, Paco, oye, ¿y tendremos que hacer el volumen 2? Pues yo creo que volumen 2, 3, 4, porque otra vez, quiero hacer énfasis, esto que les estoy platicando es la capacitación enfocada a la formación de personal operativo. No quiero hacer de lado todos los demás niveles de formación y toda la cantidad de centros que, bueno, quizás no están en mi memoria, pero con todo el reconocimiento que le han dado impulso a la, nos han dado impulso a la gente en nuestro país para poder seguir adelante, ¿no? Entonces, no si tuvieras... Yo sé que hiciste un esfuerzo importante, mi querido Poncho, para poder platicarnos tanto, es tanta información que tienes razón, el tiempo no es suficiente, Maru sí te está viendo, también te está viendo León Paniagua. Ah, mi querido Blanco. Mi Lion. Bueno, con León Paniagua hay una anécdota padrísima. 1980 me llamó por teléfono que se daba yo cursos de calidad. Y dije, sí, todos. No, cursos del tema calidad. Ah, caray, no. Entonces recurro a mi, ¿cómo le dicen hoy en japonés? Bueno, a mi líder en calidad. Sensei. ¿Tu sensei? Mi sensei, mi Lion. Y digo, oye, él estaba entonces en la cobre ya con esos ondas de calidad. Oye, ¿dónde me puedo formar? Entonces ya sabrán, aquí está la biblioteca, es decir, el chorro de libros recomendados. Y digo, pues me formé en la librería de cristal. ¿Quedaban cursos? No, pero vendían libros. Y mi Lion me fue guiando. 1994 nos certificamos como auditores. Sin temor a equivocarme, los primeros 2 consultores independientes están certificados como auditores en ISO 9000. Milayón, un súper apapacho, que sigue siendo mi sensei, porque León es representante, es delegado ante ISO en el Comité Técnico 176, son los creadores de la norma, pero además, aprovecho siempre el hago la publicidad. León me dijo que el diagramita de ISO lo había creado él. Cuando me dijo ese, dije, ¿a poco? Pero luego el actual secretario del TC-176, Charles Corry, me dijo, oye, ¿quién crees que hizo el diagrama? Dije, pues no sé, me hice el que no sabía. Un paisano tuyo, tu amigo, León. Dije, ándale, sí. Charles Corry me dice que León Paniagua, mi querido León, eso, mira, hecho, apapacho.
Oye, y Maru te pone, un placer escuchar a Alfonso y recordar la historia de la capacitación y los nombres de queridos y distinguidos compañeros. La Maru, tú sabes que siempre está súper pendiente de todo y sin duda ahorita te está viendo, mi querido Alfonso. Maru, mi alumna en la Ibero, fue la primera, ¿cómo le llamaron? Fue un diplomado, creo, ¿no? Diplomado universitario en capacitación en la Ibero, todavía por acá, por estos rumbos de Tasqueña. Del sur. Los gallineros, le decían, después de que se tuvo el temblor, ahí nos tocó. Yo viví, Maru. Yo viví ahí, fíjense, yo viví en Paseos de Tasqueña. Ándale, ahí detrásito, o del otro lado estaba la Ibero, ¿sí? Me tocó después. Así es, todavía, ahí mi mamá vivió. Cuando se fueron a Santa Fe, pero luego ya, ahí paró la actividad con el diploma, de parte mía, pues, con el diplomado. Pues ha sido un verdadero placer. Para nosotros un gran gusto. Yo te puedo decir que para mí siempre va a ser un gusto, placer. Me emociona todo esto que estamos haciendo. Pero escucharte y escucharte tan emocionado y contento, creo que les he dicho a todos, aquí el objetivo número uno, lo primero es que ustedes estén felices, que lo disfruten, que compartan. Oye, y que estén a gusto. Y déjenme, no me la quiero guardar porque dice, drink and think and remembering. Me faltó ese drink and think and remembering. Con todo el y ya recuerdo. Me dijeron que por qué en inglés, hombre, pero pues es que sonaba bonito, por eso le dejamos así. Pues sí, ese café y más café. Ya nada más tengo una pequeña diferencia, mi querida Ana Laura, para mí el mejor café es el de Oaxaca. Sí, es una diferencia, Alfonso, ¿qué te puedo decir? Y fíjense que ahora que estaba en el baúl, es decir, el baúl, ya sabes, en la egoteca, y sí, haciendo recuento, encontré, no, pues, dije, oye, ¿en cuántas empresas me ha tocado estar? Conté, sí, 185 empresas. Oye, ¿cuántos cursos? Híjole, temas diferentes, 61 diferentes cursos. Dije, oye, qué padrísimo, y todavía le queda cuerda al relojito. Además, yo creo que no se entiende la capacitación si no está muy alineada a la empresa, a la organización, ¿no? Es la razón de ser. Claro, y luego no solamente es el impartir cursos, sino el elaborar programas. Ahorita me está acordando, Bayer en la planta donde hacían el Alka-Seltzer, acá en Coyoacán, ahora lo hacen, pero allá en Lerma, mucho más tecnificado. Me dijeron, oye, ¿nos puedes dar un curso de la secadora de lecho fluidizado? ¿El aquí? La secadora de lecho fluidizado. Ah, chico. Ya si analizas el nombre, dije, bueno, pues préstame los manuales, vemos de qué se trata. Y entonces me tocó elaborar el programa de capacitación para la secadora de lecho fluidizado. Lo impartieron los supervisores, que eran los que sabían del asunto. Entonces, no solamente el impartir cursos, sino el crear los sistemas de capacitación, yo le llamaba el sistema o subsistema de capacitación en diversas empresas, es decir, dentro, primero fue desde Armo dábamos esa asesoría, ese acompañamiento para que establecieran su sistema desde la detección de necesidades de capacitación, la elaboración de programas, la formación de instructores, es decir, la evaluación de la aplicación de los, en fin, todo el que yo le llamo el subsistema de capacitación. Pero bueno, podríamos seguir platicando horas y horas, y a lo mejor nos echamos luego por ahí un volumen 2, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, cuenta con eso. Este espacio es para ustedes, acuérdate que ustedes se lo van a quedar. Tú ya invitaste tú ya me dijiste que invitara, que no le he podido hablar, pero tú me dijiste que invitáramos a Elisa Margaona. ¿Qué? ¿No? Que sí está, y vas muy a estar atendiente. Tú con ella. Sí, que tú me dijiste, tú dijiste, bueno, para que tú seas la quien entreviste a Elisa Margaona. Exacto, que tú lo moderes, ahí estés con Ana Laura para que hablen todos, se tomen el cafecito. Fíjense, pero este espacio es para ustedes, ¿eh? Sin duda, Elisa, de los sobrevivientes, es quien tiene la mayor trascendencia, la mayor antigüedad en cuestión de capacitación. Yo creo que
sin lugar a duda, Elisa es la de mayor antigüedad. Y luego por ahí Miguel Husinman, un servidor y varios más. Otros más, quizá más antiguos, pero pues ya se nos fueron, ¿no? Ya nos están esperando por allá. ¿Sí? Ya les dijimos, aparte en el lugar, pero no tan pronto, nada más despuesito. Oye, nada más para que hagamos un comercialito. ¿Cómo creen que va a ser? ¿Cómo crees, Alfonso? Porque Ana Laura, ella ya sabe esto, hasta me mandó unas fotos ya puesta así, ¿cómo se dice? Cuando ya estás así en total, ya se montó en su personaje. Esteban, ya. Ah, no, lo van a ver. No quiero enseñar la foto porque no quiero. Esteban es el próximo, no va a estar después de que estuviste tú ahorita, o sea, va a estar el próximo martes. Y ajá, me dice Esteban, pero a mí me gustaría que compartiéramos algo comiendo, ¿no? Que si una carnita asada, que si un sándwich, quesos. Entonces nos mandamos a hacer unos mandiles extraordinarios. Ah, mira, ya se los vencían a Laura. Entonces, miren cómo preparé las crepas hoy. Ándale, mira. Oh, padre, ¿no? Imagínate, vamos a estar Esteban, Ana Laura y yo, no sabemos todavía el espacio, pero Esteban quiere otro escenario, igual que Fernando Lasky me dice, yo quiero estar en mi Roof Garden, de ahí del edificio histórico de películas Mel. Entonces, en Europa espacio, 38. Así es, este espacio es para ustedes, gracias Alfonso que compartiste con nosotros. Gracias por ser la MECAP, tú, igual que todos los demás. Son déjame los que, aprovechar de películas Mel, ahora Melflix, porque gran apoyo de parte de Mel con los videos. ¡Qué barbaridad! Aquí tengo toda una colección de videos de películas Mel. Fíjate. Y ahí aparece, ¿no? Y fueron siempre un alivian y para los capacitadores. Son los videos de bombas centrífugas, con una anécdota padrísima, si tenemos un minuto, con Elías Lasky, les pedí este video de centrifugal pumps. Me llevo los videos a un ingenio allá en Jalisco, y a la hora que pongo el video, ¿qué creen? No era centrifugal pumps, era explosive pumps. Me dieron el video de bombas, pero de bombas explosivas, bombas centrífugas. Ya me comunico con Elías, oye, mi querido Elías, entonces yo te lo mando de inmediato. Entonces ya por vía aérea nos mandó precisamente este video. Fue el que saqué al azar, pero tengo, no sé, más de 20. Es decir, porque entonces era... Te vas a acordar, mi querido Fer, ¿sí? Y recordando al queridísimo Elayas. Bueno. Yo creo que muchos hemos pasado por esas butacas de ahí de Uruapan, ¿no? Sí, no, una maravilla. Anécdotas mil, si me pongo a las anécdotas no paramos, porque imagínense, en seis décadas metido en el asunto, hay plática para el rato. Y luego con un defecto, a mí de niño no me dieron mamila ni sonaja, me dieron un micrófono y me cuesta un trabajo soltarlo, pero bueno. Pues ya desafortunadamente nos ganó el tiempo, mi querido Alfonso, pero por supuesto que vamos a sacar la segunda parte. Este espacio es tuyo, ya nada más es ir platicando con todos los demás. Ya Anita Cepeda ya también está lista. Todo mundo está preparado para estar en estos espacios que, insisto, son un homenaje para ustedes. Es escucharlos, compartir, platicar y disfrutar este momento. Ana Laura, ¿cómo quieres cerrar? No, pues más que todo agradeciéndole a Alfonso por habernos compartido toda esta parte de la historia. Además, Alfonso muy ordenado, muy sistemático, se fue año por año, ¿no? Así cronológicamente. Muy, la pone fácil a los historiadores, muy ingenieril, ¿no? El asunto. Sí, como procesos, ¿no? Métodos y procesos.
Exactamente. No, pues Alfonso, antes que nada, muchas gracias, porque como dice Paco, este es un espacio para ustedes y un espacio en el que comparten con toda la audiencia, ¿no? Momentos fueron muy importantes para la capacitación. Yo creo que todos estamos parados como capacitadores, como formadores, como personas interesadas en el diseño de programas, en todo lo que es el sistema en general de la capacitación. Entonces, estas partes que nos faltan, ¿no? De armar, del rompecabezas y platicado así de esta manera, pues muchas gracias Alfonso y muchas gracias a todos que nos acompañan en estas sesiones y que nos ayudan a reconstruir una parte de nuestra historia, de nuestra realidad, ¿no? Igualmente, muchas gracias a ustedes y muchas gracias por el tiempo que se han tomado los amigos que nos han estado viendo, que se toman unos minutillos para estar con nosotros. Muchos saludos. Lo van a seguir viendo, estuvieron más de 180 personas viéndote, retransmitiéndolo. Entonces, mira, seguramente lo van a seguir observando. El de este Edgar ya lleva como 800 visitas. ¡Qué padre! Mira, 1 o 10, el impacto que se va a tener sin duda es mucho. Alfonso, ¿cómo te quieres despedir? Bueno, simplemente decía yo, agradeciéndoles a quienes se tomaron el tiempo para vernos, para escucharnos. Y bueno, pues como siempre, sigue habiendo cuerda, y mientras haya cuerda, uno de mis grandes deseos es que cuando llegue el momento estar al frente de algún grupo. ¿Cómo se las van a averiguar? Quién sabe, ¿no? Pero ese es uno de los anhelos, ¿eh? Seguir en vivo hasta que la cuerda aguante. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti. Aquí estamos, Alfonso. Tú eres AMECAP, entonces siempre vas a estar frente de algo, mi querido Alfonso. Tú eres AMECAP. A la orden, como siempre. Gracias. Un abrazo a todos, gracias, y a todas las personas que nos vieron. Gracias, Ana Laura. No, gracias a ti, Paco.